flora, el guacanora, el destilado de tuna y el sotol. Yeah. Okay. Total products. No. Productos. Proyectos. Productos. Ah, productos, sí. Yeah. Sí. 1, 2, 3, 4, 5 productos. Okay. Mezquite, pochote se llama ese. Pochote, palo blanco. Ese es garambullo. Y una vez más, ¿qué tipo? Este es mezquite. Okay. Aquel es garambullo. Aquel es pochote. Y este es palo blanco. El pochote da como algodón en las bolas aquellas. Los frutos. Aquellos frutos. K-pop. Se abre. Oh, yeah. It's the same as K-pop. Okay. ¿Cuántos vacas tiene? Unas 50. Oh, wow. Sí. So, wait. Pasemos para allá para que vean. Yeah. ¿Allá o para...? No, aquí para que vean. ¿Por qué? Ah, digo. Donde quieran. Donde quieran ir, a otra parte. Bueno, sí, puedes hacer aquí, pero para el ejemplo... Para ahí. La natural es muy bien, pero hay mucha vegetación, no sé si... Sí, ahí. Si puedes. Ahí. Sí. Pues nos paramos ahí entonces. Para 200 metros. Pero I want to get a shot in that, because that's what we passed is the best example. Okay. Because this has been chewed on. This is recent pasture. Aquí el que hace la limpieza son las vacas. Las vacas limpian el maguey. Todo lo que, la rama, el pasto que crece entre el maguey lo limpian las vacas. Las vacas son los weed eaters. Sí. Sí. That's how it controls the livestock, controls the vegetation. Estos son restos de jima del año pasado, de jima, de maguey que se quimó el año pasado aquí. Son los pencas, sí, del año pasado. Sí. Aquí puedes hacer esa toma, hay muchos árboles y se ven los magueyes. Es un tipo natural silvestre. Sí, por pero está plantado. Sí, está plantado. Todo lo que está aquí está plantado. ¿Qué pero, tú piensas? Rafael piensa que la agave y la palo blanco tienen una relación muy fuerte. Simbiosis. Sí. Sí. ¿Tú veo este? Sí, sí, también. Sí. Donde hay palo blanco, crece muy bien el maguey. Se da bien el maguey. Pues siempre va donde hay maguey, hay palo blanco, pochote. ¿Qué es pochote? Pochote es este. Oh, la quepa. Sí. Nopal. Ellos también.
muchos años pasado ellos hacen camas con esto. Camas, sí. Almohadas, colchonetas, colchones. Se hacían antes, los ópatas hacían, con el pochote hacían almohadas, colchones para dormir. Mm. ¿Sí? Y la raíz del pochote cuando está chiquito, recién nacido, es muy dulce. Ah, sí. Se la comían, la raíz del pochote. That looks like a y cool el palo blanco también. El palo blanco también es dulce. Yeah. Este se llama guasaraco. Guasaraco. Y la chicura es esa. Chicura. Es un probar. También es muy amarga. What's that? Amarga. It's bitter. Oh, okay. Sí, lo puedes probar, no es tóxica. Oh, okay, no tóxica. Pero es muy amarga. All right. Sí. El queso, cuando las vacas comen chicura, mm-hmm. sabe amargo el queso. Oh, really? Sí. Oh, wow. So, do a pan. Este es la salvia. Oh, sí. Esta. Mm-hmm. La salvia. It's almost like hide the agave. You can't even see there's agave planted. Mm-hmm. Tiene un olor. Mmm. ¿Yo comen? Pues. Hay una regla en la naturaleza que me enseñaron a mí. Las plantas que son muy brillosas brillan. ¿Sí entiendes brillo? No. Brilliant? Brillo. El oro, por ejemplo, brilla. Okay. Las plantas brillosas son tóxicas. Las plantas que no son brillosas como esta, no es tóxico. Oh, so that's how he knows if it's toxic or not. Okay. Sí, lo que brilla, la planta que brilla, por ejemplo, no hay aquí. Right. Una planta que brille. So go ahead and pan up there and then over there to show the agaves. Can you explain it? Can you ask him to explain how he planted them? So por qué? ¿Qué es tu filosofía o la razón que tú plantes como aquí y aquí? ¿Entiendes? Porque aquí había agaves naturales. Ah, sí. Si aquí jimábamos plantas naturalmente, uh-huh. se da bien aquí. Porque es piedra, pero entre la piedra hay tierra. Y se queda la humedad ahí. Ah, ok. So se queda la humedad. So el es agua. Más mojada. El agua, sí. Sí. Podemos grabar en otra parte. Sí. Para que no te acabe la pista.
chicurilla. Y esa es chicura. Esta es chicurilla. Huh. I used to know the scientific name of that too. Chicurilla es de la chicura. Oh, sí. A los chiltepín. Ahorita no es la época, no son chiltepines que se quedaron ahí. Pero la época se pone rojo. Ah, está brotando ya. De allá. ¿Dónde están las palmas aquellas? De allá viene el agua. Ah, sí. Y hay otra para allá, ¿verdad? Sí. 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 Más grande. ¿Dónde hay? El agua. Yeah. En la parte verde aquella. Ah, okay. Donde hay muchos árboles grandes. Ahí, wow. Ahí sale el agua. See where the palms yeah. are? Yeah. Wow. There's another one around the corner that's really big. It's just por esa, like, por esa, ¿cómo se llama? Oh, barranca. Por esa barranca. Barrancacito. Ah, sí, por el barranco. Yeah. Barranquito. Barranquito, okay. Sí. Donde están las palmas aquellas. Ahí atrás está el hueco, es un hueco. Oh, sí. Sí, donde sale el agua. ¿Sal? Sale. Oh, sale. Brota. Exit, yeah, yeah. Sí. De allá viene esta agua. Okay. Y en estos visto en pinturas, lugares de pinturas no, de aquí no. Pinturas. Aquí no. Oh, okay. Allá en Bacanora sí. Oh, sí. Sí. Oh, wow. Donde vivían los zópatas. Yeah. Aquí hay una cueva donde oh, ¿sí? vivían apaches. Oh, okay. Apaches. Apaches. ¿Cómo se llaman en Arizona los apaches? Oh, sí. Apaches. Apaches. Oh, wow. Sí, hay una cueva aquí. Oh, really? Sí. Oh, donde wow. Vivían. Oh, jeez. Sí. ¿Cuántos años pasaron? ¿200? 300 años. 300, 200, sí. 300. Yeah, yeah, yeah. Sí. Era... Toda esta parte era parte, los apaches vivieron en Sonora, Chihuahua, Arizona. Sí, sí. Yo leo apaches va muy lejos sí. todo el tiempo. Sí. Hay maguey natural. Oh, ok. Sierra de la Cebolla. ¿Y dónde vacas? Ah, están hacia el norte. Oh, ahorita. Okay. Son 9 potreros. Así. Rancho. Un corral. La casa. Este corral, otro corral allá, oh, okay. Y están conectados los callejones. Ah, oh, ok. Sí. Ah, oh, sí, aquí sí. Salen potreros. Right. ¿Tienen casas? Sí. En, ok. Allá, yeah. en este corral, okay. En el centro. ¿Con solar? No. Oh, ok. Tengo energía eléctrica. Oh, okay. Sí. Ahí pasa la línea. Oh, okay. Que va a Bacanora y a Saguarito. Oh, okay. Ya. Bueno.
Vayamos a otra parte. Okay, sí. GoPro turn off. Gay grande, mira. Muy lejos allá. Allá. ¿Palo blanco? Es un palo blanco el que está. ¿Muchos palos blancos? Mucho. ¿Alto? Sí. Ahí se ve el maguey. Ese ya se va a quemar este año. Ya está muy grande. Una. Fruta? So, yeah. So, yeah, they distill the fruit of these prickly pear. Judy. GoPro stop recording. ¿Qué significa? Yeah. Oh, okay. Tiene ojos. Un garda. Gardar. ¿Por coyotes? Cayó un ojo. Oh, yeah. Se le cayó un guante. un difícil noche. GoPro, stop recording. ¿Qué significa? Oh, okay. Tiene ojos. Un garda. Gardar. ¿Por coyotes?
Se le cayó un ojo. Oh, yeah. Se le cayó un guante. un difícil noche. GoPro, stop recording. Una pulgada, un cuarto llovió. ¿Cuánto tiempo en el, vivieron detrás en el camp rancho? ¿Este? Sí. Yeah. Estas plantas tienen como 9 meses. Uh-huh. Sí. Estas son de Quiote. De Quiote. Esas son de semilla. Y estos son de Quiote, los que nacen arriba del Quiote. Okay. Diferente palabras por diferente estapas? No. Oh, okay. No. Different plantas. La semilla. Okay. La semilla es. Esta es la semilla del maguey. Oh, wow. Sí, estas son de semilla. Okay. Y estas son del Quiote. Hacen arriba. Los bóviles. Sí. Los bóviles. Sí. Oh, right, okay. So estos no son de semillas. No son de semillas. Oh, okay. ¿Por qué es diferente? Porque a veces. Porque. Uno a veces otro. No. Oh. Esto se da en la naturaleza cuando se helan los pétalos. De la flor del maguey se hela. En lugar de dar semillas, nacen allá arriba los magueyes. Okay. Nacen arriba. Sí. Se da en forma natural, pero lo puedes inducir también. Lo puedes inducir. Right. Sí. Cuando ya está la floración, se cortan los pétalos manualmente. Mm. Y ya van a nacer las plantitas allá arriba. Mm. Y ya no tienes que sembrarlas. Okay. ¿Cuánto tiempo esta tierra? ¿Yo? Yeah. 30 años. Okay. Aquí están las vinatas. Es una vinata vieja, de muchos años. Oh, sí. Sí. Thank you.
hice una cuba para moler el maguey. Cuba se llama. So that's where they crush the agaves. Oh, okay. Before distillation, after cooking and before distillation. After cooking, all right. Yeah. And that's pretty common. You go to old sites of stills, you see these things. Right. Have an axe head. So yeah. Have an axe head laying around or something. But this is like that old man said, he did it all his life and now he's got problems with his back and his hands. Te lo está haciendo un topo, un animal. Oh, sí. Muskrat. Pero sea un, ¿cómo se llama? Batepi. Batepi? Sí. Que es el mapache. Mapache? Okay. El que tiene como lentes. Oh, yeah, raccoon. Sí. Yeah. Pues. Oh, okay. GoPro turn off. GoPro stop recording. Todas estas me las he encontrado en el camino, el güey. Tiradas, herraduras. La escuela. Oh, wow. Tiradas en el camino. Mm. Sí. Wow. Este es gold. Oro. De aquí. ¿Qué? Es oro. Oh, oro. Oh, yeah. Wow. Son 8 gramos. Yeah. Oh, jeez. Está Mike. Ven, mira. No, that's cool.
some batteries. We're going to try to get up to the Sotol. Oh, good. GoPro, stop recording. GoPro, stop recording. ¿Qué? Se quimó. Quimar es cortar el sotol. Oh, okay. Este era grande. Oh, okay. Para hacer el sotol. Right. Sí. Allá quimaron otro. Y se quimó otro. ¿Y por qué? ¿Por qué mataron? ¿Para hacer el sotol? No, ¿por qué mataron? ¿Por qué lo quimaron? Lo cortaron. Oh, ok. Para hacer el sotol. Oh, ok. La bebida, pues. Oh, ok. Por espíritu de sotol. Oh, sí. Por su protecto. Protecta. Sí, para venderte la mic. Yeah, sí. Yo conozco. ¿Ya lo sotol, probaste? Sí, sotol en lugar muy naturaleza. Sí, aquí. Sí. Todo eso es puro sotol, todo lo que ves. Es mucho sotol. Todo lo que ves ahí arriba en la sierra es sotol. Lo que se ve verde es sotol. Ok. Y ¿qué es con roja? ¿Frutas rojas? Le dice palo piojo. Oh, ok. Palo piojo. De esta palma hay mucha también, mira. Oh, yeah. Esta palma. Y esta. Esto se llama cascalosuchi. Ok. Cascalosuchi, da una flor blanca muy bonita. Cascalosuchi. Oh. Y Bacanora es un. Aquí, allá está, mira uno. Okay. Son naturales. Sotol. Ok, ¿cuánto tiempo de...? 30 años. ¿30? Oh, wow. Más o menos. Todas son plantas de 30, 40 años. Oh, wow. Y hay plantas chicas, todas. So, ¿ustedes plantan chicos? Or chicos, aquí, naturaleza. Ah, crece el sol, se nace solo. Ok. Ahí está Maguey. Es el Maguey, natural. Es una piedra. Es un cactus. Barba de viejo, le dicen. Barba de viejo. Barba así, mira. Como la tuya. Barba. Hey. Beard. Barba de viejo. Old beard cactus. Sí. Yeah, okay. Barba viejo. Barba de viejo. Yeah. Esa es la barba. Sí. Right. Mismo mi barba. Sí. Dátil, esa planta, dátil, yuca. ¿Es un buffalo grass muy seca? No, este es buffalo. Oh, ok. Es natural este. Oh, ok. Es, aparece trigo aquí.
Zacate de la Sierra, le dice. Zacate de la Sierra. Zacate de la Sierra. Okay. Sierra grass. Sí. Oh, muy altas palmas. Sí. Altos. Tiene. Aquí hay otra planta que es distinta. Es otra palma. Oh, okay. Que da fruto. Es otra variedad. Da unos frutos. ¿Ya lo ves? Sí. Oh, yeah. Esa palma tiene dientes, espinas. Mm-hmm. ¿Los ves? Teeth. Tallo. Teeth. Sí. Y aquellas no. Son de otro. Se llama Zabal uresana, aquella. Oh, okay, okay. Nada más hay en Sonora. De todo el mundo, nada más en Sonora. ¿Estos? Sí, esa palma. Okay. Se llama Zabal uresana. Zabal uresana. Uresana, porque okay. Hay un pueblo aquí en Sonora que se llama Ure. Sí, sí, yo conozco. Ah, bueno. Ure. Ahí se clasificó esa palma. Oh, okay, okay. All right. Se llama Zabal uresana. Oh, okay, y no, marzo tiene con temperatura en Ure. Con con tópicos de Sonora naturaleza. Conferencia. Yeah. Sí. Marzo 3 y 4 en Ures. ¿Crees que gritó para él? ¿Ya viste allá? Mira, va invadiendo el momento. Allá en la sierra. Oh, I see, I see. Oh, okay, okay. Va para arriba. Right. Y aquí está una lechuguilla natural, mire. Okay. ¿Tiene jaguars aquí? Jaguar. ¿Leones? Sí. Oh, okay. Jaguar. Jaguar, sí. Una lechuguilla. ¿Tuna lechuguilla? Esa es una lechuguilla. Oh, sí, sí. Como la que vimos allá en Mazote. Ahí está otro. ¿Piedras volcánicas? Es caliza. Oh, okay. Es caliza. Yeah.